Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. De acuerdo con la literatura especializada, un presupuesto es la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto número de gastos necesarios para acometer un proyecto. Se puede definir entonces como una cifra anticipada que estima el coste que va a suponer la realización de dicho objetivo. Bueno, tenemos que partir diciendo que el presupuesto del Estado es la herramienta financiera que tiene el gobierno para distribuir la riqueza que obtiene en bien de servicios públicos. Estamos destinando a servicios de educación, cultura, deporte, las comunales, la asistencia social. En nuestra provincia el presupuesto para el año de gasto asciende a 4.400 millones de pesos, de ellos 3.690 millones para la actividad presupuestada y el resto para la actividad empresarial. A este particular dedicamos nuestro encuentro para centrarnos en los presupuestos municipales. Tengamos en cuenta que en los actuales planes de desarrollo económico, cada localidad debe aprovechar sus potencialidades y un adecuado manejo financiero es imprescindible para que así sea. El presupuesto delimita en términos dinerarios las condiciones que rodean el proyecto elegido y los resultados que se espera conseguir tras su realización en un tiempo determinado. Esta expresión de carácter cuantitativo supone a su vez una alta coincidencia del plan de negocios y las estrategias que marcan el camino de la empresa. La actividad presupuestada tiene varios destinos. El presupuesto que más se destina es el mayor, es salud, educación y la cultura. Entre estas tres funciones de gobierno, que como lo decimos en la actividad presupuestada, acumulan 68% del presupuesto que le mencioné anteriormente. Pero la actividad no presupuestada destina 275 millones, es para las empresas y está fundamentalmente destinado al concepto de subsidio por diferencia de precios. ¿A qué estamos hablando? Estamos hablando todo de subsidio que le da el Estado por el tema de las dietas médicas, los productos se los dan a las embarazadas, los niños bajo peso, es decir, hay varios conceptos que todavía el presupuesto del Estado eroga financiamiento para respaldar. Estamos hablando de que todavía los niños, todavía adquirimos la leche a 25 centavos, que las embarazadas no pagan la dieta que tienen para sostener su embarazo de los 9 meses a un precio que está aprobado, sino con el precio un precio de costo mínimo. Los niños que tienen una enfermedad que se le entrega un nivel de producto también es un precio de costo mínimo. Entonces de eso estamos hablando, los zapatos ortopédicos. Hay varios conceptos que todavía la población no sintió la parte de la tarea de ordenamiento y se continúa dándole una entrega de financiamiento a esas empresas que lo producen y para que no caigan en pérdida, como decimos, entonces el presupuesto lo que hace es resarcir la diferencia que la población no paga. El presupuesto cubano es mayoritariamente social. Una actividad que demanda una fuerte erogación de recursos financieros es la cultura. De ahí que tomemos como ejemplo a una institución cienfueguera con un trabajo sostenido en aras de cumplir con la máxima de ser espada y escudo de la nación. Este año, atípicamente, el presupuesto de la Dirección Municipal de Cultura, a partir de que el año pasado tuvimos un valor de 17 millones en función de lo que voy a mostrar, pero todos tenemos que estar claros que este año es un año con una dificultad muy grande en el tema económico. Y por tanto, además, lo que soñamos en años anteriores no va a poder ser así. Y este año se nos sitúa a esta Dirección Municipal de Cultura 11 millones para trabajar, 2.7 nada más que para todos los gastos y el resto es para el pago de salario de los trabajadores, que también es importante. No obstante a eso, a partir de la indicación o de la intención del gobierno, del partido realmente, de que en el municipio de Cienfuegos existan todas las actividades y se cumplan con toda la programación, se ha intencionado que haya también dinero para el pago de los talentos artísticos. Y por tanto, además, a partir ya del mes de marzo, a partir de un convenio, se empezó a situar a la Dirección Municipal de Cultura salario para el pago del talento artístico. Y yo creo que estas son de las cosas importantes que hacen hoy, que fortalezcan el proceso y el desarrollo de sobre todo el trabajo cultural en el municipio. Con eso hemos hecho varias actividades que realmente responden a toda la política cultural del municipio de Cienfuegos. También se trabajó en función de que todo el proceso de reparación y mantenimiento de las instituciones, sobre todo el museo, el Salón Minerva, se trabajara con la inversión. Y por tanto, además, ya estamos en función de eso, de que realmente también darle otro colorido a las instituciones culturales del municipio de Cienfuegos. Recordar que la Dirección Municipal de Cultura en Cienfuegos es una empresa presupuestada, una unidad presupuestada que cuenta
con 7 instituciones culturales y por su objeto social cuenta con los 19 consejos populares que conforman el municipio de Cienfuegos. La programación cultural es muy variada y va dirigida y destinada a todos estos lugares, tanto a una institución cultural como a un consejo popular que es su objeto social. La programación cultural está clasificada en infantiles, para público general, para los jóvenes, para el adulto mayor y tiene sus propios espacios dentro de la programación cultural. Existe un nivel de intención en la Asamblea Municipal y Provincial del Poder Popular, en la Dirección Provincial de Cultura, así como en el partido, para que este presupuesto esté para hacer el pago de estas peñas sistemáticas, las llamadas peñas sistemáticas que conforman la parrilla de programación de la Dirección Municipal de Cultura. Se clasifican los infantiles porque llegamos hasta los parques de diversiones, llegamos con las actividades infantiles, con los diferentes artistas que trabajan este género en los barrios, en los asentamientos. También se atiende el adulto mayor. Recordar que está el Centro de Promoción Cultural Minerva, que es aquí donde asisten los abuelos, y se clasifica en la noche del bolero, en la noche del danzón y otros atractivos de esta edad. También las peñas itinerantes que van por todos los consejos populares, porque hablar de consejo popular, hablar de institución cultural, se habla también de un plan de evento. Un plan de evento que tiene la Dirección Municipal de Cultura, que son todos los eventos fundamentales del año. Pero recordar que este plan de evento está presupuestado, pero solamente vamos a decir que es la logística para hacer la actividad. Se dice alimentación, las meriendas, los hospedajes y el transporte para llegar hasta este. No así el talento artístico. Está la intención y existe para la fundación de un consejo popular, porque cumple un aniversario, los días especiales como una semana de cultura, como un carnaval que tiene su cuenta especial, pero que hay que seguirle enriqueciendo para que este festejo popular o carnaval tenga su objeto social que salga para el público cienfueguero. Estamos hablando también de aquellos eventos que hace el sistema de casas de cultura con los artistas aficionados. Y aquí están también los artistas que pertenecen a la literatura, nuestros escritores, que también tienen sus peñas sistemáticas en los diferentes espacios, pero que lleva economía. Una economía que sustenta la actividad cultural en la ciudad de Cienfuegos para que así el cienfueguero y quien nos visite pueda disfrutar de una programación cultural adecuada, variada y diversa para todos los gustos y preferencias. Nosotros en la provincia tenemos dos municipios que marcan un nivel alto de recursos financieros. Estamos hablando del municipio de Cienfuegos y el municipio de Cumanayagua. En este último porque tiene toda la actividad del Plan Turquino, que tiene un presupuesto diferenciado y con una atención de igual manera. Y tenemos dentro de la provincia una de las unidades presupuestadas provinciales, que son 24, el hospital provincial. Cuando nosotros comparamos el hospital provincial con el municipio de Cienfuegos, tiene una similitud. Pero si lo comparamos con el municipio de Laja, por ejemplo, que es un municipio que tiene un presupuesto más chiquito, el hospital provincial alcanza casi el presupuesto de 3 municipios. Es decir que cuando venimos a ver, entonces el presupuesto del hospital solamente alcanza un alto nivel de recursos, tanto en educación, en medicamentos, en todo lo que tiene que ver con la limpieza del hospital, con el salario, que tiene alcanza más del 60% del salario que se le paga a todos los especialistas, a los médicos, todo lo que tenemos dando la asistencia médica en la provincia. La Estrategia Cubana Económico-Social y los lineamientos prevén acelerar los análisis y acciones que permitan avanzar en el paso a empresas de las unidades presupuestadas, capaces de que con las actividades que realizan y los ingresos que generen, cubran sus gastos e incluso empleen sus reservas de potencial para obtener utilidades. Es importante que cada territorio mantenga una gestión pública. ¿A qué llamamos la gestión pública? A tratar de recaudar todos los ingresos que están obligado cada contribuyente, y de ellos está el 1% de la contribución territorial. Con los primeros ingresos respaldamos todos los gastos de los que habíamos hablado, es decir, todas las conquistas sociales y todo el servicio público. Y con el 1% tenemos la oportunidad de buscar nuevos proyectos de desarrollo local que generen empleo y también generen ingresos que reviertan también y le permita a los municipios tener una capacidad fiscal que no es más que tener un gasto que lo cubra a un nivel de ingreso. En medio de un proceso de recuperación económica, es imprescindible trabajar por una dinámica de crecimiento con eficiencia para que el presupuesto del Estado pueda contar con los recursos necesarios y cumplir su papel redistribuidor de la riqueza nacional. En este año hemos tenido, los primeros meses tuvimos una disminución, es decir, el nivel de los ingresos no fue muy alto.
teniendo en cuenta que el cierre del 2021, que fue un año muy difícil, muchas empresas que habían planificado tener utilidad a partir de la venta de mercancía, prestación de servicios, fue muy poca y tuvieron pérdidas. Los servicios se han ido ahora entonces demandando otro nivel, hemos tenido otro nivel de servicios. Las empresas de comercio tienen una nueva estructura con las unidades básicas, quien hace autogestión, los niveles de ingresos son mayores, entonces nos hemos ido recuperando y ya las empresas en el primer trimestre del año han tenido un nivel de utilidad y han ido aportando, es decir, que con el segundo semestre en la provincia vamos a tener una mejor situación de la recaudación de los ingresos. El presupuesto para el 2022 refleja la recuperación gradual de la economía cubana, pero no está exento del impacto negativo de la crisis económica mundial y las limitaciones que impone el bloqueo económico. Usted puede comunicarse con el programa mediante las direcciones electrónicas que aparecen en pantalla. Y recuerde, solos vamos más lentos, juntos podemos lograrlo.